Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a algo que ya estáis viendo diferente en el plano. Lo sé, os habéis dado cuenta porque sois muy observadores y eso me gusta. Este micrófono no es el de siempre, es el Tonor Q9, ¿vale? La buena gente de Tonor Q9, efectivamente, marca, me gustáis. Me han enviado este micro, ¿vale? Para probarlo un poquito en un vídeo, y va a ser en este. Y que os cuente qué tal está o cuáles son mis impresiones del este, y os deje un link en la descripción, que ya lo tenéis ahí abajo, ¿vale? A ver, lo mejor que os puedo decir del micro, lo primero, ya lo estáis escuchando, sois vosotros los que tenéis que juzgar. Es de condensador, es de los que va con un cable gordísimo, no he visto entrar en un cable, este tipo de entrada de cable no lo he visto en mi vida, es como súper gordo. Y lo mejor que puedo decir, más allá de lo que ya estáis escuchando, que ya es lo que os va a decidir haceros si lo compráis o no, vale, a mí me da igual. Lo que más me gusta del micro es el palo, o sea, la sujeción del palo que viene incluida en el paquete. Me gusta más que la que uso habitualmente. Y el estilo estético del micrófono me gusta más, ¿vale? Porque es más basiquito, más pequeño, bastante más pequeño que el otro. Y es que es muy bonito, mira, si le quito la funda se va a escuchar peor, pero es muy bonito. Estéticamente es esto, ¿vale? Y auditivamente hablando es lo que estáis escuchando en este momento. Y ya es la decisión que toméis vosotros de si queréis comprarlo o no. Viene también el paquete, ¿vale? Con este cacharrín, que lo usan muchos creadores de contenido para, bueno, se supone que para las P's y determinadas letras que retumban mucho, ayuda. Pero a mí estéticamente no me gusta. O sea, para un plano visual no me gusta. Ahora, si hiciera un podcast o algo que solo fuera auditivo, es verdad que esta vaina ayuda, ¿vale? Yo no la uso, a mí no me gusta. Pero es algo útil si realmente lo que queréis hacer es algo más relacionado con solo audio y no tanto vídeo, o también con vídeo y no os moleste tanto estéticamente como a mí ese elemento. Así que nada, el micrófono como tal no está mal, ¿vale? Está bastante, tiene un precio bastante competitivo para el servicio que da. Yo estoy muy acostumbrado al audio del mío, ¿vale? Pero este no me disgusta tampoco. Y lo tenéis creo que por unos 70 euros en el enlace a Amazon. Por ese precio y con todos los complementos del palito y tal, que al final es algo importante, a mí me parece un buen precio. Y ahí, os lo puedo recomendar, ¿no? No porque me lo hayan mandado, ¿vale? Porque para haberlo mandado, verlo, que no me gustara y no hacer este vídeo, ¿vale? O no dedicarle estos segundos, pero creo que está chulo. Así que lo tenéis en descripción. Y ahora sí, podemos ir con el vídeo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy toca repasar, hacer un vídeo algo diferente al canal. Bueno, yo qué sé, si muchas veces hablamos de actualidad, ¿no? Y no siempre nos centramos en cosas atemporales. Pero lo de hoy va a ser atemporal. En base a una noticia relativamente reciente, que es la renovación de Spa por solo un año más, cosa que es sospechosa y no me gusta del todo, pero vamos a ilusionarnos porque al menos es un año más. Voy a hacer una lista de 5 circuitos, y me ha costado que solo sean 5, pero quería ponerme como a prueba a mí mismo, imprescindibles para la Fórmula 1, que yo considero imprescindibles. Evidentemente es una opinión personal, subjetiva, esto es mi opinión, la vuestra puede ser diferente. Pero quiero dejar claro una cosa, esto no es un vídeo de mis 5 circuitos favoritos, eso sería diferente. Y de hecho, algunos de mis circuitos favoritos podría entender que desaparecieran, por mucho que me gusten. Así que no es tanto una lista de 5 circuitos favoritos, algunos de los que vamos a ver son mis circuitos favoritos, pero no todos, ¿vale? No todos, y esto creo que es importante recalcarlo. Si hacéis una lista en comentarios o hacéis un vídeo parecido a este, lo que quiero buscar aquí son los 5 circuitos que creo que la Fórmula 1 u otras entidades sufrirían mucho en caso de perderse, ¿vale? Circuitos imprescindibles para la categoría. Probablemente imprescindibles realmente no sea ninguno. Hemos vivido años sin algunos de estos y no ha pasado nada, no se ha acabado la Fórmula 1. Pero creo que sí podrían hacer bastante daño. En fin, voy a empezar, para sorpresa de nadie, ¿vale? Con Mónaco. Directamente, nos lo quitamos de encima. O sea, ya está, sabíais que iba a estar, ¿vale? A nada que me conocierais un poco, sabíais que Mónaco iba a estar. No va a faltar Mónaco, lo siento, no va a faltar ninguna lista que haga de ningún circuito nunca, ¿vale? O sea, no, ahora en serio. Creo que con Mónaco pasa algo curioso. Creo que con Mónaco pasa algo que a veces incluso puede dividir a los fans de la Fórmula 1 y me da un poquito de pena. Pero para mí ya sabéis que es mi circuito favorito, ¿vale? Independientemente de todo, me gusta mucho. Creo que me cuesta comprender cómo alguien no se emociona viendo pasar coches por Mónaco. Pero entiendo a la gente que pueda decir que al final las carreras de los domingos en Mónaco son clasificaciones, tal, que no hay emoción porque no hay adelantamientos, tal. Lo puedo entender. También os digo, creo que incluso las personas que, por lo que sea, y lo siento por vosotros, de verdad, no disfrutáis de Mónaco,
Creo que aún así todos podemos llegar al acuerdo de que este circuito es importantísimo para la categoría, que es imprescindible, que entra en esta lista. La historia que tiene Mónaco, lo diferente que es al resto de circuitos del calendario. Yo es lo que quiero destacar, ¿no? Lo diferente que es el Gran Premio de Mónaco. La imagen que el Gran Premio de Mónaco transmite de la Fórmula 1 al mundo, ¿no? Ese tío tuyo que no ha visto una carrera en su vida y si le tienes que preguntar un circuito te va a decir Mónaco porque es el más reconocible. Creo que en un calendario, en unos calendarios que estamos yendo a futuro, donde se están albergando la posibilidad de 20, 22, 25 carreras, un Mónaco siempre entra. Yo creo que si el Mundial de Fórmula 1 fueran a lo mejor solo 6 carreras, se podría discutir si Mónaco debería ser una de ellas, ¿no? En el sentido de, joder, es que es un circuito tan especial y tan diferente al resto que puede ser relativamente aburrido y no dar un buen espectáculo. Pero en 25 carreras o en 22, entran 3 Mónacos, si me preguntas a mí. Así que Mónaco me parece un circuito que, independientemente de que os guste o no, me parece completamente imprescindible. Vaya, como os decía antes, quiero decir, este vídeo es subjetivo, ¿vale? Y es lo que yo considero imprescindible. Pero creo que a la Fórmula 1 le haría mucho daño perder Mónaco. Y me temo que no sé si esta nueva directiva de la Fórmula 1, si Liberty Media, ama tanto Mónaco como yo. Creo que no. Creo que también porque a mí me gusta mucho Mónaco y no sé si a alguien le puede gustar más. Pero realmente tengo un poquito de miedo de que Liberty Media no quiera convertir un poco el Gran Premio de Miami o incluso el de Las Vegas que tendremos el año que viene en el nuevo Mónaco e ir desplazando al histórico circuito monegasco, iba a decir que es donde va a ser. Tengo ese temor de verdad y por eso creo que sería un error por parte de la Fórmula 1 crear artificialmente un nuevo Mónaco cuando ya existe un Mónaco. Y creo que es un poco lo que están buscando con el Gran Premio de Las Vegas. Esto es un temor que os comento, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el vídeo, pero que espero que no se confirme nunca, ¿vale? Mónaco evidentemente tiene sus problemas, no es un circuito perfecto, ¿vale? Con los coches cada vez más grandes es cierto que los adelantamientos se vuelven prácticamente imposibles y no es algo bueno para el espectáculo porque en Mónaco, aunque pocos, ha habido adelantamientos durante toda la historia. Habría que hacer algo, seguramente reducir el tamaño de los coches, pero porque Mónaco no da para ensancharlo mucho más, pero aún así Mónaco es un circuito que considero imprescindible para la Fórmula 1. Hemos tenido años en los que no ha corrido Mónaco, ¿no? Sobre todo por la pandemia y a mí no se me hizo muy extraño, ¿vale? Lo que pasa es que en ese año todo era extraño, ¿no? Cuando surgió la pandemia, quizá la ausencia de Mónaco fue casi lo de menos a nivel mundial. Y ahora vamos con el que decíamos antes, ¿no? Con Spa-Francorchamps, el que es un poco noticia en estas últimas semanas porque ha renovado para el año 2023, aunque no tiene buena pinta en el sentido de, bueno, si es solo para 2023... Que no llegue 2024, ¿no? ¿Qué os voy a decir de Spa que no sepáis? Probablemente es imprescindible en el sentido contrario a Mónaco, ¿no? Todo lo que tiene Mónaco, un circuito súper lento, súper revirado, con muchísimo. Bueno, altibajos también tiene. Mónaco y Spa comparten bastantes altibajos a nivel de desnivel. Pero es como todo lo contrario, ¿no? Una de las cumbres de la velocidad del campeonato, una de las curvas más rápidas del campeonato, si no la que más, que es Orrus y el Radillón. Solo por esa curva probablemente ya Spa-Francorchamps debería ser imprescindible. Pero es que si decimos solo esa nos olvidamos de Pubón, nos olvidamos de la Sours. Incluso a mí me gusta mucho la Sours, no se habla suficiente de la Sours. Me parece una curva ultra cerradita y ultra chula. Hay un millón de curvas chulísimas, ¿no? Les Combes, el final de la recta de Kemmel con Les Combes para adelantar, que si por fuera, que si por dentro. Tienes tres trayectorias distintas para tirar el coche. Me parece un circuito imprescindible, un circuito al que no hay piloto, yo creo que como el caso de Mónaco, al que no le guste. Probablemente, aunque no están por orden, ¿vale? Los circuitos aquí, estos dos son los más imprescindibles, tanto Mónaco como Spa. Y por desgracia, por características un poco intrínsecas, quizá la directiva del circuito, este circuito está en riesgo, ¿vale? Parece ser que con lo de los elementos de seguridad que no quieren poner o tal, o que no tienen presupuesto para hacerlo o tal, pueden quedarse fuera de calendario. Supongo que hay más intereses aparte de estos, ¿vale? Y hay muchos países de dudosa legalidad democrática empujando con dinero para tener un gran premio antes que estos. Yo espero que la Fórmula 1 sea inteligente
y no piense solo en las ganancias económicas a corto plazo, sino también en las de medio a largo plazo. Porque evidentemente te puede llegar cualquier país de Oriente Medio con muchísimo dinero y en el corto plazo untarte para conseguir un gran premio. Pero a largo plazo la manera de conseguir más dinero es tener fidelizado a tu público y a tus aficionados. Y la fidelización de los aficionados se consigue manteniendo circuitos como Mónaco y como Spa, no con Qatar hasta 2035, ¿vale? Tiene que mantener el equilibrio la Fórmula 1. Yo entiendo que es muy jugoso el dinero de los petrodólares, pero hay circuitos como Mónaco y Spa que, aunque no te den dinero a corto plazo, sí te lo dan a largo plazo, fidelizando a la gente. Yo creo que a todos nos sentaría muy mal que Mónaco y Spa desaparecieran del calendario de la Fórmula 1. Y es importante que Liberty Media sepa esto y no se centre solo en dinero rápido, ¿no? Que es un poco lo de los países de Oriente Medio especialmente, ¿no? Que son los nuevos que están entrando. O hagamos locuras como Liberty Media comprando el terreno para el Gran Premio de Las Vegas. Pero bueno, no me quiero embolicar, ¿vale? Este vídeo quiero que solo sean los 5 circuitos imprescindibles. Perdón, que me lío, ¿vale? Pero quiero dar mis argumentos, ¿no? Y un poco expreso mis miedos sobre este tipo de asuntos. Después, otro que también gusta muchísimo, ¿vale? Gusta muchísimo y que ha estado en riesgo hasta hace no mucho, pero parece que, por suerte, el gobierno brasileño reculó, que es Interlagos. Interlagos, aparte de ser el sitio donde se han decidido muchos campeonatos del mundo, ¿vale? Hasta que Abu Dhabi empezó a ocupar esa última plaza en el calendario. Es un circuito espectacular. Vaya, si os fijáis, estoy fijándome de forma involuntaria. Estos tres circuitos, Mónaco, Spa e Interlagos, tienen en común, ¿no?, el desnivel en su circuito, que es algo muy atractivo para mí de un circuito de Fórmula 1. Que tenga diferentes alturas, cuesta abajo y cuesta arriba, me parece que es muy atractivo, ¿no? Y me he fijado ahora de forma involuntaria que estos tres circuitos comparten esta característica, ¿no? Quizás sean los tres circuitos más desnivelados del calendario. Pero bueno, Interlagos, ¿qué os voy a decir igual de Interlagos que no sepáis, ¿no? La curva, la S de Senna, cada curva es buena. Lo que tiene Interlagos especial, a mí por ejemplo me gusta más Interlagos que Spa, ¿vale? Esto quizás sea un poco un popular opinión, es que cada curva tiene muchas trazadas distintas y casi cada frenada es un punto de adelantamiento. Casi cada frenada, la recta de entrada meta con esa pequeña curva también te sirve para pegarte muchísimo y tirarte en las S's. Creo que es un circuito literalmente hecho para el espectáculo. Y a esto le sumas, igual que en el caso de Spa, que no lo hemos mencionado, la inestabilidad meteorológica, que son zonas donde casi en cualquier momento puede empezar a llover y te quedan auténticas obras de arte, ¿no? Brasil 2008, a quién se le ha olvidado eso, ¿no? Creo que es un sitio muy especial, Interlagos, que por suerte parece que se va a mantener un poquito más tiempo del que esperábamos, ¿no? Se hablaba de que el gobierno brasileño quería hacer un circuito no me acuerdo exactamente en dónde, pero como en otra zona del país, más urbano, más tal. Parece que ese proyecto se echó para atrás y se va a confiar en Interlagos. Aunque es cierto, ¿vale?, que el Gran Premio de Brasil, cuando ha estado más en peligro, no es tanto por el circuito como tal, circuito que todo el mundo admira, sino por los alrededores, ¿vale? El circuito es un sitio donde es un sitio muy conflictivo de Brasil, un sitio donde algunos pilotos han sufrido incluso atracos. O sea, me acuerdo que en la última temporada de Jenson Button, por ejemplo, creo que entraron a su hospitality y estaba con su mujer o algo así. O sea, es un sitio peligroso, ¿vale? Es un sitio peligroso, pero eso no es culpa del circuito, ¿no? De alguna manera se tienen que incrementar medidas de seguridad o que el gobierno brasileño haga algo por allí, ¿no? Pero sería una pena que Interlagos se pudiera perder por motivos ajenos al circuito. Por desgracia, creo que es un circuito que puede caer en el futuro por ello, porque no sé si se va a poder hacer algo para controlar esa inseguridad. Pero es verdad que alguna vez los pilotos públicamente han manifestado sus pocas ganas quizá de viajar a Interlagos por el hecho de que son zonas, pues es una zona muy, muy conflictiva de Brasil, ¿no? Y al final, si los pilotos solo hicieran vida dentro del circuito, que es lo que intentan cuando van, pues tal, ¿no? Pero no es agradable ir a un sitio donde sabes que hay tanta violencia, ¿no? O al menos es lo que nos llega aquí a Europa y aquí a España, ¿vale? Si hay algún brasileño viendo este vídeo que entienda más o menos el castellano, que me confirme si estoy exagerando mucho lo de la delincuencia en Interlagos o no, ¿vale? Pero bueno, que sería una pena perder este circuito porque me parece un imprescindible. Es que es tan ancho, es tan bonito Interlagos, está tan bien hecho, es increíble. Y el que está también muy bien hecho, y sin embargo, fíjate, aquí ya lo de los desniveles lo abandonamos por completo, porque de hecho es bastante plano este circuito, es Monza, es Italia.
no podemos no tener un Gran Premio de Italia, no podemos no tener una carrera en Monza, ¿no? El templo de la velocidad, que todos los tópicos ya lo sabéis. Circuito más rápido del calendario. Bueno, no sé si ahora con Arabia Saudí ya no, no me acuerdo bien de la estadística, pero una auténtica barbaridad de circuito, ¿vale? La recta eterna, las curvas de Ascari, o sea, es un circuito que tiene muy poquitas curvas. No son curvas muy complejas, no son curvas como Rus o Pugón que tiene Spa o Interlagos, algunos sectores que tienen. No, realmente las curvas de Monza son bastante sencillas. Quizá la variante Ascari es un poquito la más complicada. Pero me gusta. Me gusta mucho Monza. O sea, no es un circuito muy complejo, pero me gusta bastante. Me gusta muchísimo. Y creo que, sobre todo, aquí sí que me voy un poco a lo de fuera de circuito. El ser un poco el gran premio local de Ferrari, que al final es la escudería más histórica de la parrilla, creo que es lo que más imprescindible hace a este circuito, ¿no? No es un sitio para lo rápido que es, en el que sea súper fácil adelantar, ¿no? En contra de lo que pudiéramos pensar, pero a mí me gusta. O sea, me parece un imprescindible, vaya, el ver a los coches llegar, sobre todo las salidas en Monza, ¿no? Quizás sea de lo más atractivo, esa chicán tan estrecha nada más acabar la recta, que siempre provoca algo, siempre. Es un sitio mágico, mágico. Además, hemos vivido aquí historietas increíbles, ¿no? Dos victorias, por ejemplo, de Toro Rosso y Alfa Tauri hemos vivido aquí. O sea, han pasado cosas en Monza que son absolutamente espectaculares, ¿no? Y unido a la pasión de la gente en las gradas, es algo que para mí es imprescindible, vaya, de vivir al menos una vez al año, ¿no? Es un poquito eso que les hace diferente, ¿no? Si os fijáis, cada circuito estoy intentando ver eso que les hace diferente, ¿no? Mónaco, el diseño del circuito, lo estrecho que es, lo bonito que es recorrer esas calles con coches tan rápidos, ¿no? Aunque no haya hueco para adelantar. Spa, ¿no? El Radillón, todas estas curvas tan anchas, esta historia que tiene también, ¿no? Spa, desnivel, Interlagos, donde se han decidido los mundiales, ¿no? Sitios históricos. Ahora, Monza, ¿no? Pues igual, también historia, ¿no? Relacionado con Ferrari, que es la escudería más importante de la historia de la Fórmula 1 y la más veterana. Y luego, mi último circuito, y me vas a permitir beber agua, ¿vale? Porque este tiene truco. Este tiene truco. Lo que os decía al principio es que este vídeo... Voy a dejar el trago de agua para darle dramatismo al vídeo. Lo que os decía al principio es que este vídeo no son mis 5 circuitos favoritos, ¿vale? Y este último tiene trampa. Este último tiene truco, ¿vale? Porque hemos hablado de conservar circuitos por diseño de circuito histórico, por historia respecto a un equipo de Fórmula 1, por historia respecto a los propios campeonatos mundiales, por curvas emblemáticas. Pero no hemos abrazado aún un tema delicado, importante y, por qué no decirlo, un poco egoísta, ¿vale? No son mis 5 circuitos favoritos los que venía a decir aquí. Lo he dicho al principio. Son 5 circuitos que considero imprescindibles por cuestiones argumentables a nivel público, como son las que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Las que todos podemos estar de acuerdo. Y ahora se viene una en la que es por motivos puramente personales y relativamente egoístas, ¿vale? Entonces, mi última opción no es una opción. El último circuito no es un circuito. Son 2, ¿vale? De la mayoría de los que me estáis viendo en este momento. Para mí, mi último circuito imprescindible es el circuito de Barcelona-Cataluña, el Gran Premio de España. No es uno de mis circuitos favoritos, pero es un gran premio que, como español y como aficionado español a la Fórmula 1, necesito que no desaparezca de la categoría. Aparte porque es un circuito muy completo y a mí no me parece tan malo como mucha gente quiere venderlo, me parece imprescindible, sobre todo por los intereses de mi país en la Fórmula 1, porque haya interés en este país por la Fórmula 1, por poder hacer que esta competición crezca entre mis amigos y mis conocidos, ¿no? El poder hablar de Fórmula 1 con toda la gente, creo que para ello es importante tener ese Gran Premio de España al que poder acudir incluso una vez al año, si te lo puedes permitir. ¿Y por qué os decía que este no es un circuito? Porque yo entiendo que muchos de los que me veis sois mexicanos y para vosotros esta opción es el Gran Premio de México y el circuito de Samuel Rodríguez. Y lo respeto porque me daréis los mismos argumentos. Entonces, los otros 4 circuitos sí que me parecen imprescindibles, ¿vale? A nivel argumental lógico. Y este último creo que tanto los mexicanos que me estáis viendo en este momento, como yo como español, y como los españoles que me estáis viendo, claro, estaremos de acuerdo en que es imprescindible tener un gran premio en nuestro país. Y los argentinos o chilenos o gente de otros países que me estéis viendo ahora y digáis, qué rabia, yo no tengo un gran premio en mi país, entiendo que si lo tuvierais pensaríais exactamente igual.
como aficionados locales no hay nada más bonito que poder acercarse a ver un gran premio. Y yo he tenido la suerte de poder experimentarlo. Y al final eso crea cultura y crea que haya gente joven que se interese en la competición y que puedan llegar a ser pilotos en la categoría. Carlos Sainz a día de hoy no estaría en Fórmula 1 si no fuera por Fernando Alonso y porque pudo ir a... Bueno, tenía dinero de sobra, no quiero decir siendo hijo de Carlos Sainz, pero el poderse criar en un país donde crece el interés por la Fórmula 1, pues siempre ayuda a que tu nacionalidad destaque en esa competición. Así que 4 circuitos imprescindibles: Mónaco, Spa, Interlagos y Monza. Y el quinto, para mí, España, por sentido pues puramente un poco egoísta, lo digo abiertamente. A mí me interesa que crezca el interés en la Fórmula 1 en España. Entiendo que a los mexicanos que me seguís os interesará que crezca el interés por la Fórmula 1 en México. Y los que me veáis de otros países de Latinoamérica o de otros países que a lo mejor no seáis hispanohablantes pero estéis viendo este vídeo, pensaréis parecido, ¿no? Que es imprescindible un gran premio en vuestro país. He querido hacer esto solo de 5 y me dejo fuera auténticas maravillas, incluso circuitos que considero de mis favoritos, ¿no? No he metido aquí a Suzuka, no he metido aquí a Canadá, que es uno de mis favoritos, no he metido Silverstone, que es uno de mis favoritos también, porque creo que estos quizá... Silverstone me ha costado mucho dejarlo fuera. Silverstone, he estado a punto de hacer esto como un 6 circuitos imprescindibles, ¿vale? Y de hecho, me duele dejar fuera Silverstone, porque entiendo que me diga Silverstone es más imprescindible que Interlagos, a lo mejor. Pero me he puesto a elegir y he elegido Silverstone. Para la propia Fórmula 1, evidentemente está antes Silverstone que Interlagos, ¿vale? Quiero decir, es el Gran Premio de Gran Bretaña y sabemos las raíces anglosajonas que tiene y que no esconde, desde luego, la Fórmula 1. Así que, para la Fórmula más imprescindible Silverstone e Interlagos, lo puedo cambiar perfectamente, puedo entender quién me lo diga. Pero lo he dejado fuera, porque insisto, estos no son mis 5 circuitos favoritos. En mis 5 circuitos favoritos está Canadá y está Silverstone, os lo aseguro. Pero los he considerado lo más importantes, ¿no? O lo más imprescindibles para que la Fórmula 1 no perdiera entidad. Y luego está ese último circuito extra, ¿no? Que he dicho, ese circuito de España en mi caso, o del país vuestro en el caso que me estéis viendo, por el cual, bueno, queremos que haya Fórmula 1 en nuestro país, ¿no? Que al final es de lo más bonito que puede haber. Así que, nada, dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Por supuesto, dejadme ahí vuestros 5. Os reto a que sean 5, ¿vale? Para que sea difícil. Porque sé que alguno me dirá, no, pero falta tal, 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 tal. Tienes que hacer solo 5, ¿vale? Pensad en solo 5 circuitos. A lo mejor lo de el último circuito patriótico, como he dicho yo aquí, que es un motivo puramente personal, ¿vale? A lo mejor vosotros no lo incluís y preferís que haya un Silverstone antes que un gran premio en vuestro país. Me parece súper respetable. Tenéis la caja de comentarios para dejar vuestros 5 circuitos imprescindibles, que no favoritos, porque a mí, insisto, Canadá me gusta muchísimo, pero creo que la Fórmula 1 podría sobrevivir sin un gran premio en Canadá. Entonces, os dejo la caja de comentarios, ¿vale? Recordad que os podéis suscribir al canal, que no muerde, ¿vale? Os podéis suscribir al canal. Y eso, seguidme en Twitter, en Twitch y en un millón de sitios donde siempre estoy haciendo cositas. ¡Nos vemos!